Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Norma, Mauricio, José. Hola, buenas noches. ¿Todo bien y usted? Por acá. Todavía un poco con gripe, no se me quiere quitar. Por aquí estamos. Buenas noches, Lick. Hola Denny, bienvenido. Jacqueline, bienvenida. Gracias. Bien, vamos a esperar unos segunditos. Ya avisé por ahí que ya habíamos iniciado. Esperemos a ver si pueden A mi trabajo. conectarse los demás compañeros. Veamos. Ah, ya se conectó Carla, excelente. Muy bien, vamos a comenzar entonces con los que estamos conectados. Esperemos que los demás se vayan conectando conforme vaya pasando los primeros minutos de la sesión. Iniciamos la sesión número 8, es la sesión última de esta semana. Siempre viendo nuestra ruta de aprendizaje, tema objetivo. Desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. El tema de hoy, fíjense bien, es consulta de datos con las funciones índice, indirecto, concatenar y sustituir. ¿Sí? Hoy vamos a ver, creo, todo el juego completo de lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Repito el nombre del tema. Consulta de datos con las funciones índice, indirecto, concatenar y coincidir. Muy bien, y el objetivo de la sesión es crear consultas de datos usando la función índice, indirecto, concatenar y sustituir para la ubicación de información. Conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. La verdad que vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para ir viendo cómo podemos aplicar este elemento. Muy bien. Antes de que comencemos con el debido explicación de la actividad que vamos a realizar, porque primero la voy a explicar y luego la vamos a hacer. Solamente quiero hacer hincapié en que todo esto que estamos viendo es, digámoslo así, basado en las experiencias, podríamos decir, de otro, ¿verdad? En cuestión del tipo de búsqueda que estas personas han realizado. Entonces, como experiencia, nos encontramos muchas, pero muchas formas en Internet. ¿Verdad? Quiero ver. Recuerden, por favor, los que puedan activar sus cámaras, realizarlo porque nos van a monitorear y espero no les vayan a llamar la atención porque tienen que estar con las cámaras encendidas, ¿verdad? Así que les pido ahí, por favor, que me colaboren con esa situación. Entonces, como les decía, recordemos que estamos viendo que todos estamos inmersos en un mundo, puede ser empresarial, educativo, ¿verdad? De cualquiera de los dos, laboral, por decirlo así, en donde nosotros tenemos o tendremos algún escenario en el cual tengamos que hacer uso de ciertas técnicas, le vamos a llamar así, para hacer búsqueda de información. Entonces, tanto en el mundo empresarial como en el analítico de hoy en día, la habilidad de poder obtener la información que se desea, pues es de valiosa importancia. Y como les decía en Excel, que es la herramienta como más utilizada, digámoslo así,
en este ámbito, pues nos ofrece una cantidad limitada de funciones, pero la limitación de esas funciones está en nuestra creatividad, puesto que casi todas las funciones de Excel tienen un propósito específico. Entonces, si nosotros las sabemos combinar, podremos generar consultas de datos de manera muy eficaz. Realmente lo que queremos buscar en un determinado rango de datos, pues lo podemos hacer explotando, fíjense bien, estas cuatro funciones que vamos a ver ahora: índice, indirecto, concatenar y sustituir y coincidir, perdón, en las cuales nos van a ayudar a crear un verdadero instrumento de consulta en Excel, ¿sí? Y como dicen por ahí, ¿verdad? Esto nos lleva a un nuevo nivel de conocimiento. Vamos a recordar rápidamente, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Acá está la sintaxis de la función índice, ¿sí? Recordémosla un poquito, ¿verdad? Necesito una matriz, un número de fila, un número de columna. Miren, ¿sí? Acá la tenemos, ¿vean? Solamente es para que se recuerden, ¿verdad? Miren. ¿Quién es el índice? Perdón, ¿quién es la matriz? Es todo el rango de celdas sin los títulos. ¿Quién es el número de fila? Pues es un número entero que vamos a proporcionar para que ubique el número de fila en el rango determinado o en la matriz determinada. Y el número de columna sería el número de columna al que queremos acceder. Entonces, ojo con esta parte que es muy, muy importante. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo, ¿vean? ¿Sí? Tenemos un ejemplo de la función índice. ¿Sí? Tenemos acá desde B4 hasta C13, ¿verdad? Se hace la búsqueda en la fila 9, columna 2. Y como solamente son dos columnas, la primera especifica el empleado y la segunda especifica el nivel que se anda buscando. En este caso sería máster, ¿verdad? Miren. Es este que estamos viendo en este momento acá, marcado, ¿sí? Y aquí tenemos la función, vean, o sea, solamente estamos viendo algunos cuadritos de información, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo encajamos todo esto. Eso es con la función índice. Vamos con coincidir. Para la función coincidir, ya la vimos también, la hemos estado ocupando en estos días, si ustedes se recuerdan, ¿sí? Por acá está la sintaxis, ¿sí? Recibe un valor buscado, ¿sí? Recibe la matriz donde se va a buscar y recibe el tipo de coincidencia. ¿Cuáles son los diferentes tipos de coincidencia que podemos colocar acá? Veamos. ¿Quién se recuerda? Los tipos de coincidencia. ¿Cuáles son los tipos que podemos seleccionar acá? Ah, muy bien, Jacqueline. 0, 1 y menos 1. Okay. Excelente. Muy bien. Como les digo, aquí no me voy a detener mucho porque esto ya ustedes ya lo vieron. Y por acá tenemos un ejemplo, ¿ven? ¿Sí? Vamos a verificar acá que en coincidir se está buscando el empleado 9 entre B4 y B13. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos devolverá esta función? ¿Alguien sabe?
¿Qué nos devuelve esta función? A ver. ¿Ya vieron dónde está la función? Acá. ¿Pero qué devuelve esta función? A ver. Creo, Lick, pero no estoy segura si es la fila 12 donde se encuentra el empleado 9. ¿Será la fi será ese número 12 que dice la compañera lo que le va a devolver ahí? Veamos. Veamos bien la función. Igual coincidir que en 3, que es empleado 9, desde B4 hasta B13 en coincidencia exacta. ¿Qué me va a devolver esa función? Pero Lick, empleado 9, ¿qué es en realidad? Es empleado 9, este que está acá, ¿eh? No, no, ya que no me devuelve el nivel. Esto no lo estás ni siquiera considerando acá, mira. Esto ya lo habíamos visto. Podría Le ser va regular. a devolver lo mismo, empleado 9. No, él Va a sí. devolver la fila donde está el número del empleado 9. Va a devolver la posición en donde se encuentra empleado 9. Posición. ¿Qué posición tiene empleado 9 acá? Empezando desde B4 hasta B13, como lo dice aquí, miren, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este es 9. Entonces, esta me va a devolver como resultado un 9. ¿Se comprende esto? Esto ya lo tenemos que manejar. Ayer lo estuvimos viendo también. Sí. No sé si con esto podemos asentar ese conocimiento, que lo que devuelve coincidir es un número entero, ¿sí? Y ese número entero significa la posición en la que se encuentra el elemento buscado, ¿sí? ¿Se comprende esto? Ruth, Carla, okay. Que no se les olvide, me detuve aquí, hola, me detuve aquí porque yo estaba preguntando y dije yo, bueno, si alguien me tiene que contestar rápido, dije yo, pero cuando vi que no me contestaban, entonces mejor decidí quedarme acá y aclarar lo suficiente porque no quería que se quedara esto como una mera situación. Entonces, ¿qué nos devuelve a coincidir, señor? ¿Ya? La posición. La posición del elemento buscado. ¿Qué me devuelve si no encuentro la posición del elemento buscado? El más próximo. No, si le ponemos cero, ¿no? Devuelve error. Devuelve un error. ¿Y qué podemos hacer para evitar ese error? ¿Qué debemos Colocar hacer? un sí punto error. Correcto. Ahí está la respuesta. Sigamos. Veamos en lo siguiente. Ahora vamos con índice y coincide. Hoy estamos combinando. La combinación de estas dos celdas, dice celdas, pero no es funciones poderosas, ya que podemos hacer búsquedas de valores, eso lo vimos ayer, si se recuerdan.
tanto a la izquierda como a la derecha, además de poder hacer búsquedas dinámicas definiendo la columna de búsqueda en una lista de validación. Uy, ¿quién me manchó por acá? ¿O fui yo? Vamos. Alguien, bueno, espero que no. Bueno, entonces, con lista de validación, veamos ahora. Es el mismo, claro, el mismo ejemplo. Similar, ¿verdad? Dice, en este ejemplo buscamos el ID del empleado. Dice, nota que el ID se encuentra a la izquierda del nombre. Permítame, no sé quién escribiendo, pero creo que te estoy. Bien. Bueno, como les decía, fíjense que acá dice que el ID se encuentra a la izquierda del nombre de los empleados. Ahí hemos puesto empleado 1, 2 en lugar de nombre, pero ya lo vamos a hacer como debe de ser. Usando la función índice, ¿verdad? Le tratamos de dar la pauta para que coincida el I3, que es el número del empleado, con lo que en este caso sería el ID, prácticamente. O sea, lo que estamos buscando es el ID, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, buscaría empleado 10 y este devolvería 434, ¿sí? Sí, pero ojo, miren lo que está pasando aquí. Ha iniciado desde B4 hasta B13, ¿sí? Nosotros vamos a hacer esta tablita, ya les voy a decir, ya la vamos a hacer entre todos, pero le vamos a hacer algunos cambios, ¿ok? Y vamos a probar estas funciones, ¿sí? Luego por acá, vean, se ha buscado empleado 6 en la sucursal. En sucursal, supuestamente sería sur, ¿verdad? Esa sería la respuesta. El empleado 6 está en la sucursal sur, ¿verdad? No sé por qué no aparece, creo que aparece en la siguiente. Ah, sí, aquí está. Pero aquí nótese que está buscando por dos elementos. Miren lo que hicimos ayer. Entonces, vamos a abrir acá. Abramos nuestro Excel de ayer, ¿sí? Y vamos a realizar lo siguiente. Semana, permítanme. Vamos a crear una nueva hoja, ejercicio 08, ¿verdad?
Bueno, tal vez se ponen conmigo para poder crear la tabla. Voy a hacer un poquitito más grande para que ustedes lo puedan ver. Se pongan al día conmigo, ¿verdad? Entonces, recordando que todo esto es dinero, ¿verdad? Vale, muy bien, con esta tablita vamos a trabajar. Miren. El que vaya terminando, me va poniendo un OK por ahí en el chat. Ah, muy bien. El último de los nombres, el primero, el apellido es Mauricio. Sí. Ah, okay.
Aunque he oído el nombre, el apellido Carlos y el apellido Mauricio también. Y son nombres también. Sí, es que yo por nombres los conozco. El que va finalizando me va poniendo un ok, ¿verdad? Acá en el chat. Permítanme un momento. Bien, iniciamos entonces con las pruebas. Segundos, Malik, por favor. Ok, está bien. Ok, muy bien. Vamos a ir por acá viendo un poquito y recordando siempre, ¿ok? Mi intención es afianzar sumamente lo que es esta parte de estas funciones. Por eso las hemos estado viendo todos estos días. Entonces, en el ejemplo que vimos en la presentación, nos hacía hincapié de que buscásemos lo que es a través del empleado, lo que es su nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí?
Veamos, vamos a buscar. Ya no lo voy a hacer poniendo empleado, sino que el nombre, ¿sí? Entonces, nombre, vamos a colocar empleado. El chiste de esto no es que yo tenga la búsqueda a la par de la tabla, ¿sí? Ojo con esto. El chiste es que yo tenga la base en una hoja y esto en otra hoja. Y ahí tenga todas mis consultas, ¿ok? ¿Sí? Aquí lo estamos haciendo por efectos de espacio, pero no debería de ser así. Entonces, vamos a buscar por empleado, ¿verdad? Y vamos a venirnos a datos, validación, cualquier valor y lista, y seleccionamos nombres, mira. ¿Sí? Ok, y ahora con esto nos venimos a con la función. ¿Con cuál función? Con índice, miren, ¿sí? Con índice. ¿Sí? Quiero ver, creo que aquí era. Sí. Vamos a poner acá índice. Okay. Ya lo voy a poner de una sola vez con la otra, con el otro elemento, permítanme. Vamos a poner índice y coincidir. Sí. Ya no me voy a detener porque si no tendría que estar poniendo el nombre y no voy a estar poniendo todo el nombre de los susodichos empleados. Entonces, vamos a empezar con índice, ¿verdad? Le vamos a dar la matriz, miren. Sí. Le vamos a dar la matriz y le vamos a decir el número de fila que coincida con el valor buscado acá en toda esta matriz y que su tipo sea exacto, ¿verdad? Ok. Y como lo que nosotros queremos es el nivel, entonces, ¿el nivel en qué columna está? Según este rango, porque este es en el que va a predominar. Si este es el primero, entonces este sería el segundo, este el tercero, ¿verdad? Entonces ponemos 3 y cerramos paréntesis. ¿Por qué me aparece ese elemento de error? Porque no hay nada en la celda del empleado. Es correcto, veamos. Mira. ¿Será que Dora Elizabeth Campos Pacheco es C. Junior? Sí, mira. Ok. Es correcto. Pero aquí le dimos el nombre, miren. Sí. Sí, el nombre. Okay. ¿Cómo haríamos esto para que fuera más dinámico? A ver. ¿Qué harían ustedes? Y esto ya lo hicimos, no, no es algo nuevo, no es algo que no sepan ustedes. ¿Sí? Imagínense que ya no lo queremos por empleado, sino que por ID. ¿Sí? ID. Pero ya no quiero el nivel, sino que la sucursal. ¿Cómo lo haríamos? A Con ver. un buscar B. Con un buscar B. No, no, no. Siempre utilizando esta función. En este caso, pero como les decía yo, aquí yo estoy fijando lo que necesito, ¿verdad? Vamos a buscar por ID a través de una lista y ya me están dando sucursal, ¿sí? Entonces lo haríamos igual. Venimos a datos, ¿verdad?
Cambiamos a lista y aquí en origen seleccionamos las, lo que serían los IDs, le damos a aceptar. Y acá, sí, tendríamos que poner índice. La matriz es toda, ya sabemos, ¿verdad? El número de fila, ¿quién me lo va a dar? El ID. Entonces yo le voy a dar coincidir, miren. El valor buscado en la matriz, ¿sí? Con una coincidencia exacta. Y para el número de columna, hoy lo voy a usar otra vez con coincidir. El valor buscado es sucursal, ¿sí? En la matriz, lo voy a buscar desde acá. Y luego con coincidencia exacta. Ups, perdón. Con coincidencia exacta. Acá adentro, cero. Y luego cerramos el paréntesis y ahí está. Ahora sí busco por ID. Es senior, ¿sí? ¿Será que el de ID 69 es senior? Sí, miren. Pero, ¿qué pasó aquí? No es Me eso lo que está yo dando el estaba nivel buscando. en lugar de la sucursal. Ajá. Ah, es correcto. Pero aquí, ¿qué pasa? Le estoy dando lo que es. ¿Sí? Pero aquí, si no mal me recuerdo, creo que es B2. Mira. Entonces, cuando estemos acá, tenemos que tomar desde el encabezado de la primera hasta el último de la tabla. Mira. Y ahora sí, si buscamos por ID, aunque aquí se siente algo raro, ¿verdad? Buscar por ID. ¿Sí? Vean. Okay. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cómo dinamizamos esto? Esto ya lo hicimos en la clase pasada, pero lo van a hacer ustedes con este ejemplo. ¿Cómo lo dinamizamos para que podamos seleccionar de forma dinámica tanto el elemento que buscamos como en la fila, como el elemento de búsqueda en las columnas? ¿Cómo lo creen que lo podríamos hacer? Haciéndolo por ID, por ejemplo. Con ID. Ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos hacer para mejorar esta búsqueda? Con otra lista de validación. Con una segunda lista de validación, es correcto, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar el ID, ¿sí? Nadie le contesta. Y este de acá lo vamos a convertir en una Es lista de amada. validación. ¿Sí? ¿Cómo? Pues nos venimos a datos, ¿verdad? Pasamos a lista de validación y aquí en origen seleccionamos todo esto, miren. ¿Sí? Pero, perdón, perdón, perdón. Solamente tenemos que seleccionar desde C para que no se repita ninguno de los valores, miren. ¿Sí? Entonces, ahora aquí me puedo traer esta función. Y aquí sería acá, miren, este valor aquí. Y ahora sí, este valor de acá. ¿Sí? Voy a eliminar acá. ¿Sí? ¿Aquí qué tenemos que hacer, dijimos, para arreglar este error? Un si.error. Y yo le voy a poner que me ponga un guión, un doble guión bajo. Un doble guión,
doble guión para eso. Mira. ¿Sí? Cuando no hay nada acá, vamos a seleccionar acá. ¿Sí? Seleccionamos el ID y seleccionamos el sucursal. Miren. Entonces, el ID 434 trabaja en la sucursal sur. Pero, ¿y qué tal si queremos ver cuánto fue su promedio de venta? Miren. Aquí, lastimosamente, no podemos ponerle, ¿cómo se llama? A esto, moneda. Porque si cambiamos, quiero ver, creo que en empleado, ahí está, miren, el 330, el 434 es Melvin, en el nivel senior, en el sucursal, ah, pues sí, no funciona, ¿ven? Sí, miren, yo, como les dije, no le dejamos el ID. Porque si lo hubiéramos dejado ID aquí arriba, entonces ahí sí tendríamos problemas porque nos lo pondría como que si fuera moneda y no como ID. ¿Vean? ¿Preguntas? ¿Cómo hicimos esto? ¿Quieren ver la fórmula de este? Este lo hicimos como una forma sistemática. Y esta la hicimos de forma, digámoslo así, semi manual. Les pongo la fórmula de la segunda para que lo copien. Ok. Les voy a dar Sí, por favor. unos segunditos para que lo puedan copiar. No vaya a quemar el agua. ¿Preguntas?
¿Hay alguna pregunta con lo que hemos visto? Los hubiera invitado a una taza de chocolate, pero artesanal, pero no se puede compartir desde aquí. Está más que excelente, ahora me lo regalaron. Muy bien, vamos rápidamente, todavía tenemos unos 12 minutitos, ¿verdad? Para tocar algunos aspectos y una pequeña muestra de actividad. Es lo siguiente, fíjense bien. Si gustan, apúntenlo por ahí, aunque igual se lo voy a dar a través de un bloc de notas. Creo que no lo escribí o lo dejé en la tablet. Creo que la dejé. Sí, creo que sí. Bueno, si no la voy a escribir ahorita, vamos a hacer una pequeña actividad con respecto a lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Fíjense bien. Estuvimos trabajando, ¿verdad?, con la función buscar V. Estuvimos también trabajando básicamente con lo que era las búsquedas a través de índice y coincidir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a dar una tabla, ¿sí? O sea, una serie de datos de tabla y en el mismo ejercicio 8, ustedes me van a plantear una solución. Ya les voy a explicar a qué. Vamos a colocar acá numeral, código, nombres, apellidos, sueldo, AFP, FSB, descuentos, bono, venta, venta mes, comisión, 8%, sueldo final. Vaya, fíjense bien, deberán hacer una tabla con, oh, sí, con 10 registros. ¿Ok? El sueldo debe ser entre 350 y 680. No debe ser ni más ni menos. ¿Ok? De ese rango. Calcular el AF, el AF. Ah, aquí era IS, perdón. Era IS y AFP, FSB no. Calcular el IS y AFP con el 3 y 6.25%. Sumar IS y AFP en descuentos. El bono será así. Para sueldos menores de 450, el bono debe de ser $100. No, 150. Y para los sueldos mayores a 450,
Aquí le voy a poner menores, oye, menores. Sí, ya pues sí se lo puse. Menores de 450. Y aquí mayores o iguales. El bono será de $90. Las ventas las ventas mes deberán estar entre 3.900 y $6.500. Calcular la comisión del 8% a venta mes. Disculpe que lo interrumpa, pero no sé si soy yo, solo estoy viendo la pantalla anterior donde estamos haciendo el ejercicio Ah, ok. del día de ahora. Disculpen. Permítanme. Sí, creo que no les estaba compartiendo. Y disculpen, pero igual ya se los voy a dar, perdón. Y no me habían avisado, qué malos. Está bien, Gracias. está bien. Muy bien. Igual, estas indicaciones ya se las voy a proporcionar acá. Y voy a terminar de explicar. Luego el sueldo final sería al sueldo, le vamos a sumar el bono y la comisión 8%. Eso se lo vamos a sumar, ¿verdad? Menos descuentos. ¿Sí? Entonces, su tarea va a ser crear una búsqueda dinámica yo le voy a decir con qué elemento vamos a buscar. Vamos a buscar según código, por código, ¿sí? Y que nos dé los siguientes datos. Fíjense bien. El buscar, así como lo hacemos acá, al seleccionar este, que es el código, me da el promedio de ventas, ¿sí? Yo quiero que lo que ustedes van a hacer es que cuando busquemos por código, me devuelva, fíjense bien, el sueldo, los descuentos, la comisión del 8% y el sueldo final, ¿sí? Estamos. Esa va a ser la tarea. ¿Ok? ¿Se logra ver ahí, señores? ¿Sí se logra ver bien? Ok. Tómenle captura. Y voy a volver a explicar. Vuelvo a repetir, usted va a hacer una tabla, miren, con estos datos, miren, ¿sí? Así como la que tengo acá. El numeral es el correlativo, 1, 2, 3, 4, hasta 10. Códigos, ustedes se los inventan. Pueden ser números entre de 4 dígitos o de 5 dígitos. O puede poner en lugar de código el DUI. También no hay ningún problema. Inventarse números de DUI ahí al azar. Luego, nombre, columna nombres, columna apellidos, columna sueldos. Este sueldo se va a calcular, perdón, este IS se va a calcular usando el sueldo. Aquí dice por el cuánto por ciento. El AFP por este otro tanto por ciento. Luego los descuentos serían la suma de estos dos. Miren. El bono, se lo voy a dejar a criterio de ustedes, para sueldos menores de 450, el bono va a ser de 150. Y para los sueldos mayores o iguales a 450, el bono va a ser solamente de $90.
Eso es acá. La venta mes debe de estar entre 3.900 y 6.500. Miren. Esto lo van a poder hacer bastante fácil con una función por ahí que vimos hace unas 2 semanas más o menos. La comisión, para calcular la comisión del 8%, obviamente es lo que vendió en el mes por el 8%. Y eso va a aparecer acá. Por último, el sueldo final va a ser igual. Al sueldo le van a sumar el bono y la comisión. Es este bono y la comisión del 8%, menos el descuento, que sería la suma del IS y de la FP. Y van a crear una búsqueda dinámica por código. ¿Cuál va a ser la dinámica? Que ustedes van a buscar por código del empleado. Y me tiene que mostrar el sueldo, el total de descuentos, que sería la suma del IS y la FP, la comisión del 8% por la venta mes del mes y el sueldo final. ¿Preguntas con la tarea? ¿Para cuándo? Sería para la entrega de esta semana, es. No se preocupen. Se recuerdan que yo les doy viernes todo el día, ¿verdad? Entonces, a más tardar sábado al mediodía, yo ya estoy revisando en el Drive. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que vamos a hacer en Se la? tienen que mostrar. Diga, Saúl. ¿Verdad? Diga. Sí, de lo último que mencionó, donde aparece sueldo, descuento, comisión, se tienen que ver esos cuatro, como cuatro datos. Como cuando yo escoja el ID, me tiene que mostrar, haga de cuenta y caso, que imagínese que este es el ID, ¿sí? Entonces aquí Sí. yo voy a tener sueldo, descuentos, comisión 8% y sueldo final. Entonces, cuando yo busque por ID, me tiene que dar todo esto en cadenita. Ah, ¿Sí? sí. ¿Estamos? Está Esta es una forma o ejemplo. Podría ser también horizontal hacia acá, ahí como usted mejor le parezca. ¿Okay? La idea es que yo bien. escoja el ID. Ah, el 205, veamos, 205. Ah, tiene tanto, el descuento es tanto, la comisión es tanto y se le va a pagar al final tanto. ¿Sí? ¿Se comprende lo que vamos a hacer? Sí, una pregunta. El Diga. código del empleado, el número va a ser, me imagino, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿verdad? Y el No. código va a ser, El no. código del ¿O ah, cómo sí, es? el correlativo. Este es va a ser 1, 2, 3, 4 para cada empleado. Y en el código puede ser un código de 4 o 5 números o inventarse un número de 9 dígitos que sea como el DUI. No, no hay problema ahí. Okay, ¿Estamos? gracias. Por ahí les mandé la captura en el chat de Zoom. Descarguen la imagen, por favor. ¿Verdad? Para que no se les vaya a escapar. Muy bien, eso es todo, chicos, por esta semana. ¿Verdad? Agradezco mucho su participación y asistencia, y sobre todo invitarlos, ¿verdad?, a que realicen el examen final, el examen, perdón, de medio curso, que ya debe de estar disponible en plataforma. Así que les pido que lo realicen a más tardar mañana al mediodía para que no me le vayan a llamar la atención. ¿Estamos? Todo claro. Gracias, Rick. Muy bien, pasen feliz noche, bendiciones y nos vemos el Buenas día lunes. Feliz fin de semana. noches. Buenas noches.